semana de Adviento del Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo del 17 al 26. Un día Jesús estaba enseñando y estaba también sentados ahí algunos fariseos y doctores de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de entrar para colocarlo delante de él, pero como no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre, subieron al techo y entre las tejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante a Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico: «Amigo mío, se te perdonan tus pecados». Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar: «¿Quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién, sino solo Dios, puede perdonar los pecados?». Jesús, conociendo sus pensamientos, les replicó: «¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir, se te perdonan tus pecados, o levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados», dijo entonces al paralítico: «Yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». El paralítico se levantó inmediatamente en presencia de todos, tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios y, llenos de temor, decían: «Hoy hemos visto maravillas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús es el médico de toda enfermedad y es el que salva, el que cura y el que perdona. Como en la cena de hoy, Jesús sana a un paralítico. El auditorio que escucha a Jesús lo integran los fariseos y doctores de la ley, venidos de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Prácticamente toda la nación judía está ahí representada. La enfermedad, la muerte, cualquier clase de mal que sobrevenga al ser humano, son considerados en la Biblia como consecuencias del pecado. Por eso Jesús, para el escándalo de los especialistas de la ley presentes en el lugar, perdona al paralítico sus pecados antes de curarlo, porque son peores las parálisis del corazón y del espíritu que las de los miembros corporales. Es cierto que solo Dios puede perdonar los pecados, pero Jesús afirma que Él mismo tiene poder para perdonar los pecados, y para confirmarlo y comprobarlo, ordena al paralítico levantarse, echarse al hombre la camilla y volver por su propio pie a su casa. ¡Oh, maravilla! El paralítico se va glorificando a Dios. Los presentes también glorifican a Dios, llenos de asombro. Así se cumplen en Jesús las profecías de Isaías: los cojos se brincan, los ciegos ven, los sordos oyen. Todo esto sucede y sucederá plenamente cuando vivimos su evangelio. Cumplimos sus mandatos, que son mandatos de amar y de servir, de perdonar y compartir. Casi todos los críticos están de acuerdo en que este pasaje no es tanto una narración de milagro, sino más bien una enseñanza sobre el poder y los alcances de la fe. Adviento es la época en que la Iglesia nos prepara para la venida del Señor. Este paralítico, en cierto sentido, somos todos los seres humanos, porque todos, de alguna forma, tenemos esta parálisis, todos somos pecadores. Jesús está dispuesto a curarnos. Sin embargo, hace falta alguien que prepare el camino para que el alma paralítica pueda encontrarse con el Señor. Aprovecha, pues, este tiempo de Adviento para participar en este sacramento de amor e invitar a los miembros de tu familia a participar del sacramento y así celebrar con gozo la fiesta de la Navidad. Cada Eucaristía nos quiere curar de nuestras parálisis y miedos. Que el Señor los bendiga. Yeah.
la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.